Hablábamos justamente en nuestro segmento internacional de la convocatoria que tienen los chilenos para este fin de semana, chilenos y chilenas, por supuesto, para este plebiscito en el que van a definir si aprueban o no este texto, nuevo texto constitucional, ¿verdad? A propósito de ese tema, queremos saludar y agradecerle la gentileza que tiene de aceptar esta invitación que le hemos hecho a Patricio Meribel, que es periodista y analista internacional. Él se encuentra allá en Santiago de Chile y, bueno, pues amablemente ha accedido a esta nuestra requisitoria. Te mandamos un abrazo aquí, Diego y Gringo, que te saludamos desde La Paz. Bienvenido, un gusto saludarte, Patricio. El único gringo no, bueno, me imagino. ¿Cómo están? Buenos días. Espero que sí, espero que sí. Oye, un placer saludarte. Aquí te saluda también mi compañero Diego Montaño. ¿Cómo estás, Patricio? Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Buenísimo. ¿Qué ambiente se respira allá en Chile? Contanos así un primer pantallazo. ¿Cómo están los ánimos de cara a este plebiscito? Que entiendo, a diferencia de otro tipo de elecciones en Chile, este sí es de carácter obligatorio. Es decir, sí o sí tienen que ir los chilenos y las chilenas a votar. ¿Es así? Absolutamente. Es primera vez que vamos a tener una votación obligatoria. El ambiente en algunas partes es festivo. Gran cierre de campaña, la apruebo en la municipalidad de Recoleta, un lugar muy céntrico de Santiago, donde está el alcalde Daniel Jado, del Partido Comunista, ex candidato presidencial. También ayer en la Alameda, en el centro de Santiago, en la principal arteria de nuestro país, se reunieron más de 500.000 personas en una congregación absolutamente apoteósica. Por otra parte, el grupo del rechazo, de la oligarquía, de los grupos que no quieren cambio, que adoran al general Pinochet, que quieren que se mantengan los privilegios en Chile, hicieron un cierre de campaña bastante escueto, no llegó mucha gente. Ahora, eso no determina nada. Se puede hacer una gran convocatoria y perder, o una convocatoria más pequeña y ganar. Lo importante es que Chile ya comenzó a cambiar. Sea cual sea el resultado del domingo 4 de septiembre, que además, coincidentemente, un 4 de septiembre de 1970, ganaba Salvador Allende las elecciones presidenciales con la Unidad Popular. Mira cómo la historia nos va dando estos cruces, ¿no? ¿Por qué te digo que ya se ganó el cambio en Chile? Porque aunque ganase, que es muy poco probable, el rechazo el día domingo, todos los sectores políticos están de acuerdo que Chile debe cambiar, que debe dejar atrás el modelo neoliberal, que debe dejar atrás la concentración de la riqueza. Chile es uno de los países más desiguales del mundo, a pesar de su desarrollo incipiente. Hay muchas críticas al gobierno de Gabriel Boric, solo marca un 38% de aceptación. Eso también le ha pasado la cuenta a la campaña de la prueba, porque la gente no logra distinguir plenamente que una campaña constitucional es una cosa y la otra es la evaluación del gobierno. Se habla de un cambio de gabinete, de un ajuste mayor, de que ingrese gente que de verdad defienda a los proyectos progresistas, de izquierda, que se recupere lo que se dijo durante la campaña presidencial. Pero todo lo sabremos el 5 de septiembre, un día después de esta elección histórica, donde los chilenos por primera vez en forma legítima, porque la constitución del 80 durante la dictadura de Pinochet fue un fraude absoluto, por primera vez van a poder elegir la constitución que se quiere. No sucedió ni en 1925, no sucedió ni en 1980, para qué decir que fue un fraude de la derecha de Pinochet, de la violación a los derechos humanos, de la oligarquía. Y el chileno y las chilenas, por primera vez en su historia, van a tener una elección democrática para elegir la constitución que quieran. El escenario, si gana la prueba, es que comienzan los cambios a la constitución después de 10 días, y si gana el rechazo, entramos en incertidumbre muy brutal, en donde... Pero lo que sí es claro es que Chile va a comenzar a cambiar. Y esto es producto del estallido social que se generó durante los años anteriores, que tuvo un costo increíble y muy lamentable en mutilaciones de jóvenes, en presos políticos jóvenes que todavía están presos a través de montajes policiales, de montajes de la PDI. Se ha detenido hace pocos días a Héctor Yaitul, el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, que estuvo en Bolivia, estuvo en Venezuela, es un líder de los movimientos indígenas que llaman la reivindicación de los pueblos originarios. Hay situaciones de conflicto en Chile. Hay situaciones de conflicto que algunos creemos que se van a resolver si se comienza a aprobar y comienzan a haber cambios reales hacia sectores más progresistas de la sociedad para dejar atrás la dictadura de Pinochet. Si gana el rechazo, creo que el clima se va a poner más beligerante, van a haber más conflictos y no vamos a resolver absolutamente nada. Pero lo que sí está claro es que todo el mundo, hasta la derecha, dice que la constitución necesita cambios.
Bien, Patricio, nos imaginamos lo que debe ser la campaña, ¿no? Debe circular mucha información por las redes, por los medios, etcétera. Hay mucha gente interesada en que se mantenga el statu quo, ¿no es cierto? Es decir, conservar esa constitución que, como tú bien dices, tiene sin duda la sombra de Augusto Pinochet, el dictador chileno. A propósito del tema, quisiera compartir contigo, que nos permitas por favor esta licencia, Patricio, un par de minutos. Esta periodista rusa, Ina Afinagenova, ha hecho un interesante video respecto de cómo están trabajando ciertos sectores que están obviamente fogoneando para que no se apruebe este texto constitucional, que es de avanzada y que seguramente va a llevar muchísimos cambios a Chile, pero recurriendo a cierto tipo de argumentos. Patricio, te ruego, lo vemos, son dos minutitos para justamente escuchar algunas de las cosas que se dicen por allá. ¿Te parece? Estoy a las órdenes. Claro que sí, vamos a verlo. Si votas que sí, te convertirás en un ciudadano de segunda. El nombre de tu país cambiará, la bandera y el himno también. No habrá más policías y nadie podrá protegerte de los inmigrantes e indígenas que tomarán el poder. Las mujeres podrán abortar horas antes de parir. No se podrá comprar agua embotellada ni hielo. No habrá sanidad ni educación privada. De hecho, no habrá propiedad privada en general. Todo nos lo van a quitar, nuestras casas y nuestros terrenos. Prohibirán la religión. Tienes que votar que no porque esto es muy real. Pero aunque votes que no, existe un gran riesgo de fraude. Ya lo están amasando. Ayer leí que van a traer venezolanos y haitianos para que voten por el sí. Y si no les alcanza con eso, van a hacer que voten hasta los muertos y los desaparecidos. Ayer vi que aparecían en el padrón electoral. El país está en peligro. Tienes que tomar conciencia y rechazar la nueva constitución. Bien. Gran periodista que hace esta parodia, ¿no? Que es lo que me imagino le están diciendo a mucha gente, y lo peor de todo es que mucha gente puede estar creyendo. ¿Tu lectura, Patricio? Por supuesto, esto ha sido una campaña primero millonaria por parte del rechazo, llena de fake news, de montajes. Están pagando publicidad como locos sin ningún control en YouTube, en Twitter, en Facebook y en todos los medios de comunicación, los social media networks. Pero mira, aquí lo importante es recalcar las cosas positivas que va a tener la nueva constitución. Va a ser la primera constitución en el mundo que va a establecer un cambio en la geometría del poder entre hombres y mujeres. El 50% de todos los cargos de elección popular y de todos los cargos de poder va a tener que ser paritario. Eso es histórico. Segundo, la protección del medio ambiente, el cambio de la matriz productiva, pensando en un desarrollo sustentable y sostenible, es único. El avance para resolver los problemas con los pueblos originarios, también. Lo que se garantiza con respecto a la infancia, a nuestros niños, es histórico. Por lo tanto, esto es una constitución progresista. No tiene todo lo que nos hubiese gustado que tuviese. Todavía el Poder Judicial tiene demasiado control. Tú sabes que en nuestros países hay lawfare, hay guerra judicial, hay montajes judiciales. Los jueces son bastante corruptos algunos, los fiscales también. Y por lo tanto, había que ponerle un coto a la corrupción de la oligarquía, porque en Chile existe una justicia para ricos y una justicia para pobres. Y en la justicia para ricos, el que mata, asesina, viola los derechos humanos, históricos incluso, no tiene castigo, tiene un castigo menor, o a veces hasta los expedientes se pierden y no llega a la justicia. Pero cuando eres pobre y delinques, ahí te cae la justicia con toda la fuerza de la ley. Pero la gente que está haciendo montaje, los que están haciendo corrupción con las forestales, con las grandes empresas mineras, el señor Luksic, Andrónico Luksic, que tiene muchísimos conflictos con Bolivia, ha sido declarado, le han quitado la licencia minera en Estados Unidos. Imagínate, esa gente queda impune en Chile. Nunca es investigada, nunca se sabe nada, no sucede absolutamente nada con ellos. Con la nueva constitución, lo que se espera es empezar a ponerle coto a la corrupción judicial, a la corrupción de los fiscales, a la corrupción del Ministerio Público, y hacer una democracia más participativa, pasar de una democracia pseudo-representativa a una democracia más participativa. Vamos a tener, por ejemplo, la iniciativa populares de ley. O sea, Chile empieza a cambiar. No es óptimo, no es lo mejor que se podría haber logrado, pero fue además construida en tiempo récord. Esta constitución se creó en un año a través de elegir a representantes democráticamente, donde también participaron independientes y pueblos originarios. Se cambió la geometría del poder y desde esa perspectiva Chile está viviendo cambios históricos. Y esto no se va a tapar ni se va a frenar con un plebiscito. Se puede ganar o perder el apruebo, pero no van a lograr frenar el proceso histórico de cambio que Chile necesita con urgencia. Patricio,
Nosotros en nuestro país hemos vivido algo parecido y escuchábamos a Ina Finagenova y nos rememora a la campaña del 2009 cuando íbamos a aprobar el nuevo texto constitucional. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en torno a la postura que han asumido sobre estas reformas al texto constitucional chileno? Recordemos, Diego, que desde Chile salió la operación de inteligencia de la gente de la CIA, Gustavo Villarrubia, desde Canal 13, propiedad de Andrónico Luksic, insisto, para vincular a Evo Morales con el caso Zapata, que lo terminó llevando a una derrota electoral y fue el pilar para provocar el golpe de Estado en Bolivia a través de una fake news. Entonces, lamentablemente en eso somos países hermanos, porque la oligarquía, cuando piensan que van a perder un poquito sus privilegios, comienzan estas operaciones de inteligencia y contrainteligencia utilizando a los sicarios del sistema, que son los grandes medios de comunicación. Grandes medios de comunicación que lo que hacen es mentir descaradamente. No hay un pluralismo informativo en Chile. Los canales de televisión están controlados por los grandes grupos económicos. Hay países donde se prohíbe que un banquero sea dueño de un medio de comunicación porque siempre va a privilegiar los intereses de su corporación por sobre el derecho a informar y ser informado. Pues bien, en Chile los grandes dueños de los medios de comunicación son empresarios. Y eso ya vulnera y te pone un prisma especial que va a tirar para su lado, como se dice en Chile en términos coloquiales, y los empresarios no quieren distribuir la riqueza, no quieren generar más empleo, están boicoteando la economía, quieren fomentar una recesión. Chile es uno de los países que peor forma ha manejado la economía. Ojalá tuviésemos y siguiésemos el ejemplo del presidente Luis Arce de Bolivia, que tiene uno de los crecimientos, controlada la inflación, desarrollo de la productividad, del empleo, la economía más importantes de América Latina. Entonces Chile, siguiendo las recetas del shock neoliberal, siguiendo las recetas del pragmatismo económico, de la superestructura, está llevando a la gente a la pobreza. Por eso te digo que la nueva constitución es la oportunidad para comenzar a cambiar sobre las fake news, las operaciones de inteligencia y contrainteligencia que se realizan en los grandes medios de comunicación. Eso está digitado por los patrones de la gran política chilena, que son los financistas de las actividades del rechazo, que no son más que el 1% que financia a la política de la derecha y también de la centroizquierda. Acá han habido grupos muy conservadores, muy refractarios, como Amarillos por Chile, como algunos sectores de la Democracia Cristiana, como la senadora Jimena Rincón, que trabajan para la derecha. Y ustedes sabrán que detrás de ellos siempre están las manos oscuras y siniestras de ciertos países que no pueden dejar el gustito de hacer injerencia en otros lugares. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, Patricio. Simplemente quizás para el final estábamos revisando algunas encuestas. Entiendo que ha habido una prohibición, ¿no?, de realizar encuestas justamente. Hace unas 2 semanas se publicaban las últimas, donde le daban un amplio margen, lo mencionábamos justamente en nuestro resumen, un margen de 12, 14 puntos a la opción rechazo. Aparentemente ganaría el rechazo según encuestas como, por ejemplo, CADEM, ¿verdad? Después no recuerdo alguna otra, ¿no es cierto?, que justamente daban esos guarismos. Otros hablan de empate técnico, ¿no? ¿Qué pasará? CADEM trabajaba para Piñera, ¿eh? CADEM es una encuesta de derecha. Lo que pasa es que se siguen haciendo encuestas, pero ya no se pueden publicar. Y hay un momento en que no se pueden publicar para no generar una intervención electoral. La única encuesta que existe y que dice la verdad es el plebiscito y la votación del pueblo chileno, que mayoritariamente, creo, me atrevo a decir, que va a inclinarse por la opción apruebo. Pero si ganara el rechazo, de igual forma ha ganado la idea conceptual que Chile debe cambiar. Va a haber una nueva constitución, gane o pierda el apruebo, va a haber una nueva constitución. El tema es cuál y en qué mecanismo va a haber una nueva constitución. Los políticos quieren hacerlo ellos, ¿no? Los partidos quieren hacerlo ellos y seguir cometiendo los mismos errores de estos 30 años de pseudo-democracia, democracia pactada. Lo importante es que la gente participe, que la gente sea escuchada y que pueda tener relevancia a la hora de tomar las decisiones que van a influir en su país. Sobre la encuesta, en Chile son muy manipuladas. En la elección anterior le daban un resultado, también un amplio margen a gente como José Antonio Kast, de ultraderecha, filo nazista, que decían que ganaba la elección presidencial en segunda vuelta y terminó perdiendo. Entonces hay que ser cuidadosos siempre al leer las encuestas. Es una buena forma de entender la sociedad, de lo que está percibiendo la sociedad en un momento dado. No digo que no sean útiles, pero la única encuesta que sirve es la elección plebiscitaria de la nueva constitución, que va a ser el día domingo 4 de septiembre.
Excelente, Patricio. Muy bueno. Nos alegramos mucho de haberte tenido aquí junto a nosotros. Va a ser un placer, obviamente, reencontrarnos con este tema y con otros, por supuesto. Bolivia y Chile tenemos una vinculación histórica, ¿no es cierto?, política, muy interesante, así que seguramente vamos a tener tiempo para volver a encontrarnos. Te mando un cariñoso saludo hasta allá, hasta Santiago, lo propio Diego, ¿sí? Un fuerte abrazo, Patricio. Y hasta cualquier ratito, Patricio. Realmente ha sido un placer charlar contigo. Diego Gringo, les mando un abrazo gigante a todo el pueblo de Bolivia. Vi la última marcha en apoyo al presidente Luis Arce. Qué importante es cuando los pueblos se manifiestan pacíficamente para defender los procesos progresistas. Me sumo a las lamentaciones y al repudio por el atentado. Eso fue un magnicidio que no resultó, gracias a Dios, en contra de Cristina Fernández. Me recordó mucho las imágenes de Colosio, el candidato del PRI mexicano, que fue asesinado de una forma muy similar, que era un candidato progresista. Parece que cuando hay progresismo, cuando hay cambio, las oligarquías son capaces hasta de asesinar, hacer desaparecer y torturar a las personas que piensan distinto a ellos. Les mando un abrazo gigante a todo el pueblo boliviano y sigan siendo un ejemplo para toda América Latina. Muchas gracias. Patricio Meribel, que es periodista y analista internacional, estuvo con nosotros estos minutos analizando, desandando lo que va a ocurrir este próximo domingo, ahorita pronto, con chilenos y chilenas que estarán en ese plebiscito, que es de voto obligatorio, lo decía bien Patricio, lo recordaba, es la única elección de carácter obligatorio, pues para definir si finalmente van a dar ese paso adelante, ¿no? Vamos a ver si lo logran. El lunes seguramente ya tendremos los resultados.